Yeah!
Your skills were remarkable. Stop battle! Pokemon Trainer! Bueno, estamos en vivo. Yo soy Loba. Y bueno, estamos en esta Loser Final 1-0 a favor de Mane contra Potter. Mane con ese clásico Ike suyo. Y contra el Pokémon Trainer de Potter. Una leve ventaja a favor de Mane en este segundo match. Buscando ese Nair, no lo consigue, pero Potter teniendo ese problema entrando todavía. No lo consigue, pero buen forward tilt de parte de Mane sacándolo del escenario. Va a buscar el Edgeguard, pero Nair hacia Up Air. Se lleva esa segunda stock de Potter. Potter en una situación complicada, ya que pues Mane está en 60%. Forward throw lo va a sacar del escenario buscando el Edgeguard. No lo consigue. Mane, a ver si creo que controlando el paso de este juego. Potter teniendo problema, cambiando entre varios Pokémon, regresando a Squirtle. Lo que quiere es conseguir daño en este momento. Buscando, pero Mane consiguiendo ese down. No consigue nada más. Grab, down throw, up air. Va a buscar un segundo up air, pero buen air dodge de parte de Potter. Saliéndose de ese string. Dash attack de parte de Mane, sacándolo nuevamente del escenario. Potter ya peligrando. No es capaz de deshacerse de esa stock. Un up B. Logra conseguir un poco más de daño sobre Mane, pero Mane viéndose bastante confiado sobre lo que está buscando Nair. No lo consigue en este momento. Mane. Respeto la opción del counter, esperando el drop attack, pero no consigue nada en este momento. ¿Qué va a buscar? Potter logra regresar al escenario en este momento, tratando de buscar su entrada, no la consigue. Pero Mane Nair hacia Fair, un poco más de daño. Up air de parte de Potter, no se lo lleva todavía, 126%. Y creo que ya está buscando ese Razor Leaf para T
terminarlo con el up B, pero buen fair de parte de Potter sacándolo del escenario a Mane. Ahora Mane es el que está peligrando su segunda stock, no consigue nada, down tilt, upper no, va a ser fair fallido y dash attack de Mane. Uy, buen DI, ¿qué? No sé, pero se lleva Mane este segundo juego. Si quieres yo me cargo. Mane segundo juego se la lleva 2-0 Potter. La verdad es que medio perdido en esta losers quarter final. Y pensando claramente. Vemos como su cara de desaprobación. No sabe muy bien qué hacer. Yo creo que es probable que veamos ese Greninja Pokémon Stadium nuevamente. Vamos a ver cómo nos va. Ike de Mane. No hay cambio de personaje de parte de Mane. Tal vez ese Wolf. Y Yoshi. No sé qué tanto me late. Pero pues bueno. Bueno, porque la verdad es que Yoshi contra los espadachines le cuesta mucho trabajo. Y yo creo que lo que va a buscar Chas en este momento, o bueno, Potter, con ese Yoshi es jugar. Pues bueno, aprovechar que no lo puedes guardar fácil. Va a usar exactamente esos huevos para crear un poco de espacio. Y va a buscar a Mane fuera del escenario. Básicamente, ese forward throw lo vemos fuera del escenario. Claro que no, Mane rápidamente regresa al escenario. Grab, down, throw, upper. Va a buscar un segundo upper. No lo va a encontrar. Resetando este neutral. Buena presión de parte de Potter en este momento con ese Yoshi. Y ya que, bueno, cuidando bastante bien esa sobreextensión de combos. Y regresando a esos huevos. Los huevos mueven, parry hacia dash attack, pasa por abajo de ese huevo. Uy, Ner, cerca, le rozó las patas a ese Yoshi, no consigue nada en este momento. Potter, parry nuevamente de parte de Mane, pero no hay recuperación. Tres parries en este momento, ¿cuántos más? Cuatro, ¿va a haber un quinto? No va a haber un quinto todavía. Forward tilt no consigue nada más. La verdad es que Chas, creo que lo estoy viendo jugar con bastante miedo. Nada más mete un hit y se sale y tarda en resetear. Counter extraño. Pero backthrow de Mane sacando Potter del escenario. Va a buscar ese downer. No, pero Oper C2. ¿Va a haber uno tercero? No, va a haber uno tercero. Mane buscando salirse del escenario. Buscando agarrarse de la leche para mantenerse seguro. Buscando ahora Potter los Opers. El huevo. Cancelando ese side B de Mane para regresar al escenario. Jabs. Sí, pero buen backer de parte de Mane. Buen día ahora de Potter, ambos en el escenario, 118 y 130% a favor de Mane. Va a ser upper, uy no, air dodge de Potter. Bien, el huevo logra regresar, pero no, forward air de Mane. Se lleva esa primera stock de este tercer encuentro. Mala decisión de parte de Potter, haciendo ese, bueno, corriendo y buscando ese up smash. Me pareció muy desesperado para llevarse esa stock. Y Mane se lo pudo haber llevado. Y masheo, buen masheo, 127% y mashea rápidamente para salirse de ese huevo. Sabemos que Mane es de los mejores mashes de Querétaro en este momento. Bueno, pi, no esperé que regresara a la leche. Supongo que Potter tampoco. Potter iba a buscar un... Uy, ese huevo, se pudo haber llevado ese stock, pero todavía no, 154, Mer hacia Fer. Mane consiguiendo mucho porcentaje y todavía no pierde su primera vida. Potter buscando ya ese kit y no lo consigue. Nera, Oper, todavía nada. Dash attack. Buen DI, nuevamente sabemos que Potter tiene buen DI para sobrevivir estas cosas. De huevo hacia Fer, no importa el parry, pero se lo lleva. Se ha dividido todo el escenario, pero Potter, la verdad es que yo lo estoy viendo bastante mal, Supongo que va a ser forward throw hacia fuera del escenario, 130%, upper no peja. Y 186% sobre Mane, ya está sacándole más jugo del que podía en esa stock. Y claro que sí, ya se va en este momento. Potter 142%. Vamos a ver qué puede hacer con lo que le sobra de esta stock, que la verdad es que es poco. Ya un backer. Bueno, sí, un backer principalmente. Forward tilt, no sé si el fair, cerca de la orilla del escenario. Yo creo que sí se puede llevar esta stock. Y el up tilt, más de lo que se va a llevar esta segunda stock de Potter. Dos stocks a uno, casi completa last. Bueno, la ventaja. La ventaja que tiene Mane, una stock ya exactamente, pero Optis hacia Oper, nada más consigue uno Potter en este momento. Dash attack que va a conseguir, no gastando su salto, pero resetando el neutral en este momento. Dash attack, entiendo que Potter tiene muchos problemas continuando sus combos. Y bueno, Mane siendo ahí fácilmente con esos nerds, dash attack lo saca del escenario. Pero Potter guardando su salto de una manera inteligente. Pero ese Nair hacia back air parece... Uff, no va a ser suficiente. Todavía lanzando fuego Fair. Air no había un segundo pero de parte de Potter.
Ner hacia Up Air. Va a ser suficiente en ese momento. Vemos Potter. Bueno, negándose, sabiendo que bueno, no es el mejor resultado que pudo haber conseguido. Y Mane avanza a la loser semifinal contra Roy, si no me equivoco.